en la sala de Mesopotamia del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Aquí a mi izquierda pueden observar una pieza muy particular que se le conoce como el plato de Arpachía. Arpachía era una región en donde se elaboraban cerámicas aproximadamente entre el año 5000 y 4500 a.C. Estas piezas nos dejan ver la elaborada decoración que ya se tenía en aquel entonces, lo cual demuestra que la historia no necesariamente es lineal ni evolutiva, sino que hay manifestaciones muy importantes en la historia antigua de la humanidad. El plato de Arpachía fue el original que se encuentra en el Museo Nacional de Bagdad. Desapareció en el año 2003 cuando Estados Unidos invadió aquel país, Irak, y el Museo Nacional de Bagdad sufrió un saqueo muy importante en el que desaparecieron más de 15.000 objetos. Algunos de ellos fueron recuperados y otros siguen desaparecidos. Esta réplica que tenemos en el museo fue elaborada por el personal del museo en los años 60 por una restauradora de origen japonés que elaboraba aquí en el museo. Y bueno, se conserva en la sala de Mesopotamia para deleite y disfrute de todos los visitantes y como una muestra de cómo los museos en el mundo nos sumamos también a la protección del patrimonio de otras culturas. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.